En medio de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma del Caribe, la artista barranquillera Maía presentó su más reciente canción, Currambera, que busca destacar la tradición oral del Atlántico y el Caribe colombiano. Queremos contarle a la gente que nunca es tarde para aprender más de nosotros, que siempre hay mucho más que investigar y descubrir, aquí en el Atlántico, aquí en el Caribe, a través de nuestros patrones rítmicos, a través de nuestra cultura, a través de la exaltación del espíritu y del corazón. Eso es Currambera, el principio de un camino que abrirá siempre espacios en el corazón de miles de humanos con nuestra música. Gracias a Uniautónoma, que apoya totalmente la cultura del Caribe, hemos tenido la oportunidad de sacar adelante este proyecto, este primer sencillo, esta primera canción, y seguiremos trabajando de la mano para labrar un camino maravilloso donde la gente gozará, disfrutará, vibrará con nuestra música, con nuestra cultura, pero también conocerá más. Currambera, hay fuego en tu vena, como el Magdalena, corre hacia la mar. Yo soy Maía y quiero mandarle un saludo a toda la gente que se conecta aquí con nosotros en lavibrante.com. Muchas gracias por apoyar nuestra música, nuestro corazón, nuestra identidad. Junto a ella estuvieron Emilia Velázquez, decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño del Alma Mater, Valeria Charriz, reina del Carnaval de Barranquilla 2022, y Mauricio Molinares, rector de la universidad. Maya estima que para febrero de 2022 será el lanzamiento de su álbum folclórico Alegre en Curramba, informó Jennifer Cristancho para lavibrante.com.